Hay que tener prudencia, ¿verdad? Primero hay que esperar que pase el temporal este, a ver qué queda y cómo nos organizamos, ¿no? Siempre supimos que el día que Argentina explotara nos iba a complicar, ¿sá? Cuando Argentina nos cerró los puentes nos complicó, cuando se abrieron los puentes nos benefició. Ahora que está viviendo un momento difícil, seguramente un coletazo nos va a pegar. Además hay que ser bien consciente, ¿no? La temporada pasada fue muy buena, la anterior no tan buena. ¿Qué pasó entre una y otra? Pasó que la temporada pasada vino mucha clase media argentina. Gastaban menos, pero vino mucha gente y más tiempo. Empezaron desde noviembre a venir, hasta marzo incluido. Bueno, la crisis esta le pega a la clase media argentina. Es decir, va a tener menos posibilidad de ahorro. Si tiene algún pesito lo va a cuidar más, porque no sabe lo que se le viene. Entonces, sin duda, esto va a generar alguna dificultad a la hora del turismo acá. Y para eso hay que ser cautos, ¿no? Primero, con los precios, ser cauto a todo el sector empresarial del departamento que cuide el tema tarifario, también a los supermercados, que generalmente las temporadas siempre viene una onda remarque, que van a tener que abrir el ojo. Ya hubo algún supermercado que no remarcó la temporada pasada y le fue muy bien. Otros remarcaron aprovechando la onda turística. De todas maneras, ahí es un terreno donde no se puede entrar. No podemos entrar, pero se puede sugerir, recomendar que haya una actitud país, que en el país haya una actitud de cuidado al detalle, eso para. Porque el turismo es pan en la mesa de muchas familias. Y eso lo tenemos que cuidar entre todos. La intendencia tiene pocos elementos de control, pero va a tratar de jugar un rol articulador fuerte para que el turista, el que venga, por lo menos hable bien de nosotros y se quede algún día más y llame a algún otro que venga. Es el primer verano que se le pide a los operadores turísticos que tengan mesura con los precios, que mantengan los precios pretendidos la temporada anterior en materia de alquileres, que la hotelería. Lo que pasa es que el operador turístico tiene un margen cada vez más chiquitito, tiene un piso muy alto y un techo muy bajo. Claro, pero si no viene turismo no tiene nada. Entonces acá estamos en un momento que hay que pensar en eso. Acá tenemos que defender la industria turística y la defendemos con ajuste de cinturón también del sector empresarial. Y tiene que invertir para el futuro. Es decir, no podemos perder la imagen que hemos tenido en estos años y hay que defenderla palmo a palmo. Y ahí entra el precio, entra el servicio, entra las atenciones.